Compañeros en estudios, muy buenas noticias para el país. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está entregando a la sociedad más de 500 profesionales. Nos acompaña el rector. Rector, ¿cuántos exactamente son los estudiantes que hoy logran este título? Bueno, esta tarde hemos graduado 577 estudiantes de las diferentes carreras de licenciatura que tiene la Universidad Pedagógica. Además, graduamos a un grupo de profesionales en el grado de maestría y una doctora en educación. Creo que hemos cumplido este año, a pesar de las dificultades que hemos tenido como país, en el orden social, económico, político, pero esta universidad creo que tiene algo muy valioso, que es una alta gobernabilidad, y eso creo que nos ha favorecido para que este año hayamos cumplido con las metas propuestas en nuestro POA operativo anual. Para el próximo año es un año que ya lo dejamos planificado. Hemos hecho el proceso de admisión de los profesores, de los estudiantes, futuros profesores, y bueno, los estaremos esperando en la segunda quincena del mes de enero aquí en la universidad para hacer todos los procesos administrativos de matrícula. ¿Los graduandos están listos para ir a trabajar, listos profesionalmente? Sí, hemos cumplido con el primer trayecto de formación profesional, que es el de la formación inicial. Desde luego que en todo el proyecto que vamos a trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Educación, viene la otra parte de la formación, que es el desarrollo profesional docente, para el cual se está sistematizando un plan de trabajo que nos va a permitir generar condiciones favorables para que los profesores que recién ingresan al sistema puedan recibir un acompañamiento profesional de parte de profesores expertos. Sabiendo cómo está la educación en el país, sin duda alguna se necesita más presupuesto. Por supuesto que sí. Creo que sobre esta apuesta que el gobierno y el Estado mismo está haciendo para fortalecer el sistema educativo, se necesita hacer esfuerzos por incrementar el presupuesto para el sector educación. Creo que en los últimos años se ha venido reduciendo significativamente, y esto está generando impactos negativos en lo que es el avance sobre indicadores de buen desempeño en los estudiantes. Por lo tanto, creo que el llamado es para que el presidente de la República y todo su gabinete puedan ir pensando que se necesita hacer un esfuerzo más, buscar mecanismos que nos permitan usar dineros estatales, pero también apostar por convencer a la cooperación internacional, que creo que ha ayudado mucho a este país, pero hoy lo necesitamos, dado que hay un plan sectorial de educación definido, se han identificado los puntos focales sobre los cuales necesitamos trabajar de manera colaborativa, todos los que estamos involucrados con el tema de la educación. Muchísimas gracias al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Felicidades a esos más de 500 graduandos que el día de hoy alcanzan un sueño, pero van a seguir y van a aportar al país. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.